Ante todo, muy buenas tardes, estimados alumnos. El tema de hoy es perineo, peritoneo pelviano, espacio pelvis peritoneal vejiga, próstata, arteria hipogástrica o conocida como ilíaca interna y plexo lumbosacro. Quien está dirigiéndose a ustedes, soy la doctora Patricia Basurto. Empecemos con perineo. ¿Qué es el perineo? En el perineo, cuando colocamos al paciente en posición ginecológica, observamos cuatro puntos cardinales. Un punto anterior, que es a nivel del pubis, el borde inferior del pubis o el ángulo subpúbico. Un punto posterior, que vendría a ser el coccis. Y dos puntos laterales, que vendrían a ser los isquio. ¿No? Tenemos un rombo en los cuales los dos bordes laterales anteriores vendrían a ser las ramas isquiopubianas y los dos bordes laterales posteriores vendrían a ser los ligamentos sacrotuberosos, como el borde inferior del músculo glúteo mayor. Este rombo no es otra cosa que la unión de dos triángulos unidos por su base y esta base está dada por, por este diámetro, un diámetro transverso que es el bi-isquiático, que va de isquion a isquio. Por ende, voy a tener dos triángulos: un triángulo anterior, conocido como triángulo urogenital o conocido también como perineo anterior, y un triángulo posterior, el azul, conocido como triángulo anal o también como perineo posterior. Perineo anterior: ¿cuáles vendrían a ser los límites? Las ramas juvianas y la línea bisquiática. Bi ¿no? Este perineo anterior va a variar. ¿Cierto? Está en los límites. ¿Cómo va a ser la configuración? Si el paciente está en posición anatómica, va a, ser, va a tener la forma de una hendidura antero-posterior. Y si el paciente está en posición ginecológica, como lo está en nuestro esquema, va a ser eh, la forma triangular, cuyo vértice está en la parte anterior y cuya base está en la parte posterior, continuándose con el perineo posterior. ¿Qué encontramos en el caso femenino? Encontramos en el perineo anterior órganos genitales externos. ¿Qué encontramos? Los labios mayores, que ya sabemos que son repliegues de piel hiperpigmentada, cubierto de vello pubiano por su cara externa. Encontramos los labios menores, que son repliegues de mucosa. ¿no? Encontramos lo que vendría a ser el clítoris, que es el órgano eréctil femenino. Encontramos la hendidura y o conducto vulvar. Encontramos el vestíbulo uretral, donde ubicamos el meato urinario. Encontramos el vestíbulo vaginal o introito vaginal, donde ubicamos el orificio inferior de la vagina y a ese nivel una membrana rica en colágeno que vendría a ser el hímeno. ¿Cuál es la configuración externa a este nivel? Vamos a tener túnicas o capas. La primera y segunda túnica o capa está dada por la piel y el tejido celular subcutáneo. Recordando que la piel a este nivel es elástica, es fina, es hiperpigmentada, ¿no es cierto? Y a nivel de los labios mayores vamos a encontrar unas fibras musculares lisas que provienen del dartos. Vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo en buena cantidad. Recuerden que esto aumenta a medida que eh, comienza el cambio hormonal. Una túnica fibroelástica y, un, y el ligamento suspensorio del clítoris, así como el ligamento redondo del útero, ese ligamento que atravesaba el conducto inguinal y terminaba en los labios mayores. La tercera capa es la capa o fascia superficial. Hay que recordar que el borde antero, antero inferior de la rama isquiopoviana, ¿no? Va a estar por detrás y proviene del núcleo fibromuscular central del perineo. A ese nivel está en relación directa con el músculo transverso superficial y con el músculo constrictor de la vulva o constrictor de la vagina también. Cuarta capa, la capa o celda clitoridia y el bulbo vaginal. ¿no? A ese nivel encontramos el músculo bulbo cavernoso. ¿no? o bulbo vaginal y el músculo isquiocavernoso. cavernoso. Recordando que el isquiocavernoso cavernoso de clítoris o ischio ¿no? viene de lo que vendría a ser las caras internas del isquio y termina dándose la raíz de los cuerpos cavernosos. Y el bulbo, -bulbo cavernoso, bulbo esponjoso o bulbo vaginal, es músculo que viene del, del núcleo central de Rafe y va a formar el cuerpo esponjoso. La quinta capa es la capa del diafragma urogenital o pelviano secundario, donde encontramos la fascia perineal media ¿cierto? y el músculo transverso profundo. La sexta capa es la prolongación anterior de las fosas ischiorectales. Esta prolongación va a estar en relación directa con el músculo elevador del ano, ¿no? que está arriba y adentro. Hacia abajo vamos a encontrar el diafragma urogenital y por fuera el músculo obturador interno. Séptima capa, ubicamos el músculo elevador del ano. Octava capa, ubicamos la fascia del suelo de la pelvis. Novena, el espacio pelvis superitoneal. Y décima, la capa del peritoneo pelviano netamente. ¿Quién se va a encargar de la irrigación a este nivel? La irrigación va a ser dada por la arteria obturatriz, que ya sabemos que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. Por la arteria pudente externa, que proviene de la arteria femoral. La arteria pudende interna, que también es rama de hipogástrica y por la arteria epigástrica también a ese nivel que apoya. ¿Cómo es el drenaje venoso? El drenaje venoso, hay que recordar que la vena superficial ¿cierto? de la parte anterior drena directamente en la vena pudende externa, y esta a su vez es la vena safena interna y vena femoral. En cambio, las venas superficiales de la parte posterior drenan en la vena pudende interna, y esta a su vez drena en la vena ilíaca interna. ¿Cómo se da la inervación? La inervación está dada por el nervio pudendo, siendo el nervio pudendo rama colateral del plexo sacro, y por el nervio genito crural o genito femoral, que es una rama colateral del plexo lumbar. En el caso masculino también tenemos el triángulo anterior o perineo anterior. <coughs> Hay que recordar que la posición de cúbito dorsal tiene una forma triangular. Y el contenido, qué contenido va a albergar, o a la bolsa escrotal, la uretra masculina anterior y el pene. Va a haber túnicas, sí. La primera capa es pi, eh, capa de piel, que es fina, elástica, hiperpigmentada, cubierta de vello pubiano. Y en el caso del varón, el vello pubiano es de forma romboidal. La segunda capa es el tejido celular subcutáneo, que está en relación directa con la fascia superficial o de camper. Y la profunda o denominada de coles, que continúa con esta fascia de escarpa de las regiones glúteas de los músculos, el dartos y la fascia de buco. Tercera capa, facial o perineal superficial, que está en relación directa con la rama ischiopubiana, ¿no? desde los ischios al subpubis hasta el rafe medial, bulbo ¿no? uretral y el músculo transverso superficial. La cuarta capa es la celda peniana, que está abajo y adelante en relación directa con la fascia perineal superficial y el músculo transverso superficial. Por arriba y por atrás con el diafragma urogenital y por fuera con las ramas ischiopubianas del músculo, músculo cavernoso y del músculo cavernoso. Quinta capa, el diafragma urogenital o pelviano secundario, ¿no? la fascia perineal media, que está en relación con el borde postero superior de la rama isquiopubiana hasta la unión en el núcleo central del perineo y el músculo transverso profundo y el esfínter estriado de la uretra. Sexta capa, encontramos en el plano del perineo anterior, ¿no? Igualmente, o plano perineo anterior, dado por la prolongación anterior de las fosas isquiorrectales. Forma la pirámide triangular, cuya pared superior es en relación con el músculo elevador del ano, la pared lateral con el retropubis y músculo obturador interno, la parte inferior con el diafragma urogenital, la base continúa en la fosa ischio-rectal y el vértice. También ángulo, un ángulo en relación con el músculo elevador del ano y con el músculo obturador interno. Séptima capa, músculo elevador del ano. Octava capa, espacio pelvis-superitoneal. Novena capa el peritoneo pelviano netamente. ¿No? ¿Quién va a irrigar? Ya sabemos los vasos y nervios perineales o cluniales que se originan del paquete de nervioso pudendo interno. El perineo posterior, los límites posteriores vendrán a ser el ligamento sacro tuberoso, borde inferior del músculo glúteo mayor. ¿no? Y en la parte anterior va a estar en relación directa con la línea bisquiática. Bis contenido en el triángulo posterior o perineo posterior, el recto y el ano respectivamente. ¿Qué voy a encontrar a ese nivel también túnicas? La primera túnica es la piel, fina, elástica, hipercrómica, la segunda es el tejido celular subcutáneo, donde está en relación directa con la fascia superficial o de Camper, ¿no? Lo que vendría a ser igualmente se cumple, ¿no cierto? Las mismas configuraciones. ¿Qué es la fosa isquiorrectal y el canal de Alcott? La fosa isquiorrectal está ubicada en el triángulo posterior o triángulo anal o perineo posterior. Tiene la forma triangular, sus límites, la base está hacia la piel del triángulo perineal posterior. El vértice es la confluencia entre el músculo obturador interno y el elevador del ano. En el lado interno está en relación directa con la cara inferior del músculo elevador del ano y del efínter externo del ano. El lado externo está en relación con la cara interna del músculo obturador interno. ¿Cuáles son las dimensiones de esta fosa? Tiene una longitud de 5 a 6 centímetros, un diámetro transverso de 3 a 4 centímetros y un diámetro vertical de 6 a 7 centímetros. ¿Qué va, ¿Cuál va a ser el contenido? Grasa, tejido celular subcutáneo, ¿no? relleno, que proviene de tractos fibrosos de la fascia de coles y encontramos vasos y nervios de la pudenda interna que llega a nivel del canal de álcool. ¿Qué es el canal de álcool? no es cierto? Que vamos a encontrar el el bam, un ¿no cierto pudendo arteria abajo, ¿no? Arteria abajo y afuera y adentro. ¿No? Por fuera del canal de álcool que está entre el entre el isquio y el músculo obturador interno y su fascia por dentro, la espina 7. ¿Qué vamos a encontrar? También tenemos que describir los músculos que están en el perineo diafragma pelviano. En este caso, en el plano superficial, tenemos el músculo transverso superficial, cuyas fibras vienen de la cara interna de los y va hacia el núcleo central de rafe. Sus fibras son transversales. ¿no? Siete músculos: músculo, ¿Músculo isquio cavernoso o isquio cavernoso de clítoris o isquio clitoridio en el caso femenino. Viene del isquio. ¿no? Converge en el subbubis, pasa por la cara inferior de los, de los cuerpos cavernosos del clítoris o del pene respectivamente y tiene fibras profundas superficiales. En, igualmente en los varones. Luego tenemos el músculo bulbo cavernoso o bulbo vaginal. Viene el núcleo central del rafe o fibro muscular del peritoneo, reviste por delante y por fuera. Al bulbo vestibular vaginal, llega al clítoris y se une al surco intercavernoso anterior, respectivamente. El músculo constrictor de la vulva. Este músculo, no sé sea, lo que es el bulbo cavernoso que viene del núcleo central de Rafa y va hacia, la, hacia el cuerpo esponjoso del pene, va a pasar en el caso femenino por el introito vaginal. Y a este nivel se fija en el núcleo fibromuscular. Central del perineo es delgado y dependiente de las fibras musculares circulares, lisas de la vulva, que forman parte de lo que es el esfínter liso anular por dentro del bulbo vaginal y de las glándulas de Bartolina. En el caso masculino, igualmente, ¿no es cierto? viene el núcleo central de Rafe hasta eh, formar parte del cuerpo esponjoso. ¿No? Y otro músculo tenemos el músculo esfínter de externo del ano. Es un músculo cilíndrico, elíptico, que rodea el ano y se continúa con los músculos pubo rectales, pubo Además, forma un rafe de que se dirige hacia atrás y está fijado a la cara dorsal del coxis. Luego vamos al plano medio. En el plano medio tenemos el músculo transverso profundo, que es un músculo de fibras transversales de las ramas isquiáticas a rafe medio. Se ubica entre las hojas postero superior y antero inferior de la fascia perineal media. Y luego tenemos el músculo esfínter de, de la uretra, del cuello de la uretra a la aponeurosis perineal media. Luego tenemos plano profundo, el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano es un músculo ancho y fino, ¿no? desde el retropubis a la espina isquiática o siática del arco teninoso del elevador. Se une a nivel de la línea media con la del lado opuesto para formar la mayor, la mayor parte del suelo de la pelvis y presenta tres fascículos: el ilio-oxigio, el pubo oxígeno y el pubo rectal. luego también en el plano profundo tenemos el músculo ischio o coxigio que va de la espina asiática el ligamento sacro espinoso al borde lateral del coxis y del sacro peritoneo pelviano recuerden que toda esta cavidad abdominal pélvica está cubierta por una membrana serosa que es el peritoneo no pero esta cavidad por arriba está colinando con el diafragma y por abajo la división de la cavidad abdominal de la cavidad pélvica está dada por el estrecho superior, o sea, por esa línea que viene el promontorio, aletas del sacro, eminencia peptínea, cresta peptinia, espina del pubis. Todo lo que me quede a este nivel por encima de él es la pelvis falsa ¿no? y todo lo que me quede por debajo de esta es la pelvis verdadera o menor hay fondos de saco que cubren a nivel de las estructuras si se trata de, un, de una chica tenemos el fondo de saco bésico uterino que es pequeño y el otro fondo de saco que es el fondo de saco de douglas en el caso de los varones tenemos un fondo de saco fondo bésico rectal que viene de la vejiga no cara posterior hacia la cara anterior del recto el espacio pelviso peritoneal ¿No? Es un espacio extraperitoneal de la pelvis que limita por arriba con el peritoneo visceral pelviano, por abajo con el suelo pelviano y por las paredes ventroposterolaterales de la pelvis. ¿Qué encontramos a este nivel? En ambos casos, tanto femenino como masculino, encontramos el recto, la vejiga, en el caso femenino el útero, las trompas, los ovarios, la vagina, los vasos y nervios linfáticos, en el caso de los chicos la próstata, la uretra prostática. Parte de la vía espermática, los vasos y nervios linfáticos y grasa. A este nivel tenemos tabiques y vamos a ir chequeando. El, tab el tabique fibroneurovascular, sacro recto bésico pubiano. Es un tabique sagital o parasagital que divide en derecho e izquierdo desde el borde lateral del sacro al retropubis. Por dentro de la arteria sacralaterales, laterales, de la hipogástrica, de la pudenda interna, de la glútea superior e inferior. Del nervio ciático y de la arteria obturatriz y nervio obturador. Por fuera está en relación directa con la próstata, vesículas seminales. El tabique umbílico vesical, por delante del peritoneo, por detrás del retropubis, se organiza alrededor de los vasos y nervios vegetativos umbílico vesicales superiores. El tabique prostato peritoneal de Donneinbier. En el caso masculino, forma un estuche de las vesículas seminales. En el caso femenino, son los ligamentos anchos y anexos o varios trompas uterovagina. ¿No? Y luego tenemos las aletas del sacro que están dispuestas verticalmente siguiendo los vasos y los nervios rectales medios. El espacio recto rectal que está entre la cara anterior del sacro y la cara posterior del recto. El espacio pre-rectal que está entre la cara anterior del recto y la cara posterior de la próstata de las vesículas seminales. El espacio retrovesical detrás de la vejiga delante de la fascia prostato peritoneal, el espacio preves, prevesical, detrás del pubis y sus ramas, el espacio latero-rectal, por fuera del recto de la fascia, sacro recto génito pubiana y por dentro de la pared lateral de la pelvis. La vejiga es el órgano receptáculo o reservorio de la orina excretada por los riñones a través del sistema pielo-calicial, está en relación directa con la celda vesical. ¿no? La parte anterior está en relación directa con el espacio prevesical y fascia umbilico-vesical y la parte posterior con el espacio retrovesical y fascia prostato-peritoneal. Esto en el hombre y por delante los ligamentos anchos y el útero en las caso de las chicas. Lateralmente está el tabique sacro-recto-génito-pubiano, -fem -fem -génito ¿no? por arriba el peritoneo visceral, por abajo el piso pelviano del tabique vesico-vaginal en la mujer y la fascia prostato peritoneal y su contenido. En el caso de la mujer y el varón, ambos tienen pues esta vejiga, tiene, ¿no? este tiene paredes delgadas, en el caso femenino y en el caso masculino de paredes gruesas, la capacidad en el caso femenino es de 350 centímetros cúbicos, en el caso masculino es mayor de 250. La uretra cervic cervical es un esfínter liso, la uretra cervical es un esfínter liso y una uretra membranosa esfínter estriado. Hay que recordar también que la misión es controlada por la médula sacra S2, S3, S4. El centro vegetativo parasimpático sacro forman el nervio parasimpático esplácnico ¿no? pélvico que forman los plexos hipogástrico derecho e izquierdo. Métodos de edificación: la uretra, el suelo pelviano, los pedículos vasculares, los ligamentos bésicos pubiados y el ligamento umbilical medio, o conocido como uraco. La estructura vesical, la mucosa es de color rosado, con pliegues transversales, no en el trígono. Trígono vesical ubicado en la base, delimitado por los orificios uretéricos o ureterales, con la cresta interuretérica por detrás y el orificio uretral por delante. El cuello vesical está rodeado del orificio uretral, el fondo vesical por detrás del trígono y el rodete y la cúpula vesical, ¿no? resto de la mucosa. Hay que recordar también que en la cara posterior inferior de la vejiga evidenciamos la llegada de los dos uréteres y la emergencia de la uretra. ¿no? hay que recordar que la uretra femenina es corta, mide 3 a 3.5 centímetros. La muscular o el músculo detrusor que conforma la vejiga tiene tres capas de fibras. ¿no? Capa externa, las fibras longitudinales forman los ligamentos vesicopubianos, pubo prostáticos, vesicorrectales en el hombre y vesicuterinos en la mujer. La capa media, fibras circulares en el cuello de la vejiga, forma el esfínter liso de la uretra. En la capa interna, plexiforme o reticular, hace, relieve la mucosa formando las columnas que se dirigen al trígono. La irrigación de la vejiga tenemos dada por la arteria vesical superior, que se origina en el tronco anterior de la hipogástrica. ¿no? En relación directa con la arteria umbilico-vesical a cada lado se anastomosan entre sí la línea media de las paredes de la vejiga. En el varón origina la arteria deferencial, ¿no? que va por el cordón espermático hasta el epidídimo y se anastomosa con la espermática, que es rama de la gonadal. La irrigación de la vejiga también está dada por la arteria vesical inferior. En el hombre se origina de la vesico deferencial, ¿no? que a su vez es rama de la hipogástrica. Y da ramas para la vesícula seminal y el de frente. En la mujer nace de la arteria vaginal larga y de la uterina. Se ¿no? anastomosa con las contralaterales y las vesicales superiores de su lado. También tenemos la irrigación dada por la arteria vesical anterior, que se origina de la arteria pudenda interna y se anastomosa con la contralateral. Y por la arteria vesical posterior, que nace de la arteria rectal media y se anastomosa con la contralateral. El drenaje venoso. El drenaje venoso está dado por las venas vesicales anteriores que drenan a nivel de los plexos pubesicales, que drenan a las venas pudendas internas y que a su vez están drenando a la vena hipogástrica. La próstata. La próstata es una glándula sexual, masculina, accesoria. Su secreción es fluida y lechosa, mantiene un pH de 6.5, por lo que el gran contenido del ácido cítrico, la fibronolisina y la fosfatasa alcalina. Presenta la forma de un cono aplanado de vértice inferior y presenta un eje oblicuo hacia abajo y adelante, determinando un ángulo de 25 grados respecto al vertical. ¿Cuánto pesa la próstata? Pesa de 20 a 25 gramos, de una dimensión de 3 centímetros a 4, un diámetro entero posterior de 2 a 2.5. ¿Cómo es la consistencia? Normalmente la consistencia de la próstata es como igual a la punta de, a la, punta de la nariz. ¿No? Tiene la misma consistencia. Si ustedes se palpan la punta de la nariz, esa es la consistencia que tenemos que ubicar en la próstata. Está situada profundamente en la excavación pélvica por debajo de la vejiga, por encima del diafragma urogenital y por detrás del borde inferior de la sínfisis púbica, delante del ampollar. Medios de fijación de la próstata, las adherencias a la uretra y a la base de la vejiga y salud vesical, los ligamentos pub prostáticos, el diafragma uro... Genital, la celda prostática, la fascia prostato-peritoneal, las adherencias a los conductos eyaculadores y las vesículas seminales, los vasos y los nervios. En la próstata se consideran pues, cuatro caras: un vértice y una base. Cara anterior está en relación directa con la parte posterior-inferior de la sínfisis del pubis y el plexo venoso-bésico-pubiano. La cara posterior está en relación directa con la cara anterior del recto pelviano. Es importante desde el punto de vista semiológico. Hay que a este nivel ver el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, la superficie y simetría. Las caras inferolaterales se relacionan con los plexos venosos periprostáticos y con el músculo elevador del ano, que forma parte del perineo. El vértice está en relación directa con el diafragma urogenital, el efínter estriado de la uretra y la uretra membranosa. La base se considera en tres sectores. Uno anterior, relacionado con el cuello vesical inicio de la uretra y del esfínter de liso, uno medio en relación con el trigono vesical y uno posterior o vesico diferencial. Esta glándula está constituida por 30-40 sinos, cada uno de los cuales tiene un conducto excretor y se consiguieron los siguientes grupos, uno central y otro periférico. Estos grupos glandulares se, or, se organizan en tres lóbulos, los lóbulos laterales y el medio. Hay que recordar que los lóbulos laterales son voluminosos y se disponen en forma de herradura alrededor de la uretra y de los conductos eyaculadores. En cambio, el lóbulo medio está ubicado a nivel del triángulo formado por la uretra y los conductos eyaculadores. El, ef el efínter liso se introduce en este lóbulo. La en la próstata se distinguen zonas: zona de transición, que corresponde al 10% de la glándula. Ubicada en la base y en la relación con la uretra y la vejiga. Zona central, correspondiente al 20% de la glándula, ocupa la base de la de, en relación a las vesículas seminales. Y zona periférica, correspondiente al resto de la glándula, 70%. Las zonas de transición y periférica son las zonas donde más se considera el origen de los adenocarcinomas de próstata. Irrigación la arteria vesical inferior, la arteria vesicoprostática, la arteria pudenda interna y la arteria hemorroidal media. Venoso el plexo venoso prostático y los nervios lo que vendría a ser el plexo hipogástrico inferior. La arteria hipogástrica, la arteria hipogástrica de dónde nace, recordemos que la arteria aorta torácica cuando pasa el músculo diafragma se convierte en arteria aorta abdominal y esta a su vez de L4 se divide en ilíaca primitiva o común derecha e izquierda. Estas ilíacas primitivas o comunes, ya sea derecha o izquierda, a la altura de la articulación ilíaca se divide en ilíaca externa, que ya la hemos estudiado, e ilíaca interna o hipogástrica. Esta arteria ilíaca interna o hipogástrica tiene un trayecto común de 2 a 4 centímetros y tiene ramas, dividiendo las arterias intrapélvicas parietales, como la hilo lumbar y como la sacra lateral, arterias viscerales, como la umbilical, que está obliterada, la vesical inferior, la hemorroidal media, la uterina y la vaginal, y las extrapélvicas, como la arteria obturatriz, la glútea, la isquiática y la pudenda interna. Este es un dibujo donde podemos apreciar a la hipogástrica dando ramillas. ¿Cierto? Igual acá, la hilo lumbar, la sacra lateral, la glútea superior, la isquiática o glútea inferior, la pudenda interna. ¿No? Tanto en la pelvis la eh, irrigación femenina y masculina va a diferenciarse. En que la hipogástrica en el caso femenino da la arteria uterina y la arteria vaginal. En el caso masculino da la vesico diferencial. Hay que estudiar también la parte de inervación, que es el plexo lumbosacro, ¿no es cierto? Recordemos que el plexo lumbar recibe una comunicación, una variante que es el del nervio subcostal, ¿no es cierto? Y este plexo lumbar está descansando sobre la cara anterior de la pared posterior del abdomen y va a tener ramas colaterales, el nervio clural o genitofemoral, el femoral cutáneo lateral, ¿no? el nervio hilo hipogástrico o hilo inguinal. Y va a tener dos ramas terminales, el nervio obturador y el nervio crural o femoral. Acá podemos apreciar los nervios, los segmentos nodulares, ¿no? Y los músculos que van a, van a, a ser inervados por estos nervios, ¿no es cierto? El plexo sacro. El plexo sacro hay que recordar que tiene ramas colaterales. Usualmente esas ramas colaterales son denominados nervios: nervio gemino superior, inferior, pudendo, porque van a un, un sector respectivamente. No, son las ramas colaterales y las ramas terminales, no es cierto, es el nervio asiático mayor, ¿no? Que de ellos van a, van a, van a salir. ¿no? el nervio para el cuadrado femoral, para el gemelo inferior, para el piriforme, el nervio para el obturador interno, para el gemelo superior, los nervios para el elevador del ano y el coxigio. Acá también podemos observar el nervio, por ejemplo, el glúteo superior, el origen L4, L5, S1, el pudendo, origen S2, S3, S4, el cutáneo femoral posterior, el S2, S3 y así respectivamente. ¿No? Les agradezco su atención, espero que esta clase les sea de utilidad y éxitos en su vida futura y profesional, personal, profesional. Muchas gracias.